Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y aquí estamos de nuevo en nuestra guardia, muchachos, en esta estación fronteriza, en la cual las cosas han cambiado un poco, muchachos. Bueno, diría un mucho. Nos mandaron una misión de parte del que estaba de encargado aquí. Me dijeron, tú tranquilo, tú ve, tú haz lo que te pido. Y yo, de una forma valiente, de una forma, no sé, o sea, yo lo diría así como de héroe, fui y me enfrenté a una bola de sujetos. Mira, no les digo nada, vean cómo me porté, cómo lo hice de forma valiente. Era un martes en la mañana. La hora, la he olvidado. Pero me dirigía a una misión que me había sido asignada previamente por el capitán de la estación. Llegué tranquilamente, pero algo no me olía bien. Comencé a ver a todos, saqué mi arma y... ¡Oh, demonios! Todo pasó muy rápido, pero mi astucia fue más. Y de una forma inteligente, valiente y estratégica, fue que contesté a tal amenaza. ¡Ay! ¿Cómo pasamos? ¡No! ¿Cómo pasamos, muchachos? ¡A su madre! ¡Vértebra! ¿A qué hora? ¡No! ¡Ah, shit! Y ahí morí. Fui al cielo con Diosito y le pregunté, ¿por qué demonios me pusiste en este trabajo? Él me dijo, no lo sé, tal vez eres tonto. Y fue ahí cuando la astucia de Pedrito me trajo a la vida y pude seguir en mi trabajo de agente de contrabando. ¿Vieron? Les dije, lo hice de una forma impresionante. Lamentablemente creo que morí o algo así. Pero pues, aquí estamos otro día más. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, demonios. Las cosas, les digo, están un poquito raras. Ya yo al principio dudaba de por qué demonios tenía un arma. Ahora lo sé, ya por eso no me la quito. Cualquier cosa que se me ponga loco uno de estos cuates, lo reviento. ¿Qué pasó? Bienvenido. Ay, mira, este güey luego me dio sus papeles. Eso es sospechoso, déjame checar. Erlan Ergashev. Coincide su nombre. Compatible. A ver, vamos a ver. Muchacho, ya se te acabó, güey. Por 10 días te pasaste, mi amigo. Déjame revisar qué traes detrás. ¿Qué rayos es esto y por qué no lo checa? Ah, sí, lo puedo checar. Arena, perfecto. Pensé que tenía un rocón asqueroso, no sé qué rayos, pero creo, muchacho, de una vez, no te hago perder tu tiempo. Vienes del reino de Erkei, también por regla, muchacho, no puedes pasar. Sí, claro. Te cometeré el error que quiera, pero mira, tengo un arma y no dudaré en usarla. Órale, sáquese de mi país, sáquese, te acompaño, cabrón. Órale, corre. ¡Sáquese el demonio! Que sigue. Espero que esté bien porque tengo una deuda. Uf, rechazo justificado, perfecto, muchacho. Tengo una deuda de 180 y tantos bolas. Yo la verdad no quería. Órale, Walter White. That's right. Say my name. ¿Qué dice? El maldito Ecrey vuelve a entrometerse en asuntos que no son suyos. No solo calumnian públicamente a nuestro gobierno, también apoyan criminales. Ah, es que el cuate es de aquí, de Acaristán, el Walter White. ¿Todo bien? Pues al parecer, pues es que es compinche. Es compita. A ver, no trae, nada más con que no traigas algo, porque me vas a decepcionar como no tienes idea, mi amigo. Bueno, al parecer viene limpio. Al parecer está limpio, muchachos. Ya vieron que en el juego pasado, bueno, en el video pasado, me ensañé un poquito con estas, combis. No me importa, güey, esto se ve sospechoso, güey. No me importa, tengo todo, toda la jurisdicción para hacer esto, hijo. Si quiero te poncho las chingadas llantas, güey. No, con estas camionetiquis. Pero bueno, esa es mi chamba, muchachos. Ni modo que les diga que no, ¿verdad? Mi amigo, mi abuelo, compañero. A ver, espérame. No, todo bien. Pásale. Estás en tu país, mi buen Yuris. Atlista. Claro, por fin, pásale, mi amigo. Yo estoy seguro que tú estás bien, güey. Si no, mira, desde aquí te meto unos... ches plomazos de aquí, mira, chécate así. ¡Órale, hijo de madre! ¡Pa, pa, pa, pa! En la mera calva, hijo, mi Walter White. Cuídate. Vamos a ver. Ya vi que con algunos sujetines puedes hacer como chanchullo. ¡Eso!
7 dolarucos es la deuda hasta ahora, muchachita. Con este carrito la sacamos, ¿no? Dame los chingas papeles, amigo. Porque... claro, todo, amabilidad ante todo este compita. Vamos a ver, ¿cargas algo, mi amigo? ¿Cargas con alguna cosa? Ahí que yo no vea, que yo tenga que revisar. No, ¿verdad? Confío en ti, cabrón. Ya ven que muchos de estos cuates nos. Acá te estoy diciendo, chinga, por favor. Descienda de la unidad. De la unidad, descienda, por favor. Estabas muy amable, cabrón. Estabas muy pinche amable. Déjame checar tus papeles, que no lo he hecho. Mira, y aparte, no, ni siquiera coincide tu rostro, mijo. No, pero mal, mijo. Mal. Requete mal. ¿Qué? ¡Hijos de su... ¿Qué está pasando? ¡Maxi, dime! ¿Por qué corres, güey? No seas cabrón, ¿qué está pasando? ¡No seas cabrón! ¡Lo que me faltaba! ¡Ay, qué bueno que ese güey no se metió porque se iba a pelar! ¡Lo que me faltaba, muchachos! ¡Esta más! ¡Yo no firmé por esto! A ver, no les doy desde aquí. Creo, ¿eh? Órale, perro. Luego tengo como 3 balas, muchachos. Es el problema aquí, caramba. ¡Échenle a todos los muchachos! ¡Reviéntenselo! ¡Eso! ¡Le di! A ver, ¿dónde están mal los gol? ¡Óndele! ¡Ay! ¡Óndele! ¿Cómo tengo que economizar en balas, muchachos? ¿Por qué? ¡Tan caro! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tengo 16 balitas! ¡Tengo miedo! Este güey, se ríe para la foto. Ahí está otro. Ándale, le di chingonas. A ver, ahí está más cerca. ¡Ay, el que me dio! Ese güey, se acabó la música, ¿por qué? A ver, órale, perro. Muérete, cabrón, ya. No. No se muere este cabrón, ya me gasté todas mis balas, güey. Rápido, cambia. ¿Un oponente? ¿Dónde? Bien hecho, muchachos. Ajá. Ay, güey, no. ¡Oh! Ay, güey. Ahí, justo entre los ojos, caramba. Mira, 300 morlacos por andar. ¡Ah! Sentí hasta escalofríos. Buena pinche Maxi, te rifaste, carnal. Yo pensé que dabas. Te veías adormilado, güey, pero metiste unos chingados madrazos. Pero de los chonchos, ¿eh? ¿No puedo recoger munición de pura casualidad? Oye, todavía había un güey esperando así como... Oigan, yo sé que acaba de pasar algo bien cabrón, que estaban sus vidas en riesgo, pero también quiero entrar, ¿no? También quiero entrar al país. Yo que él me echaba un reversazo al demonio y nos vamos, ¿eh? Espero que todo esté bien. Ay, por favor, que esté bien, ¿no? ¡Hijo de tu...! A ver, espérate, déjame ponerme aquí de sniper. Te voy a dar en el cráneo, pinche mohicano. Vas a ver ahorita que avances. Nada más no, güey, te persigo, hijo. Te persigo, carnal. Mira. Es que también son unos groseros esos güeyes. ¡Ay, qué día! ¡Qué día, muchachos! La verdad... No me lo esperaba. Yo pensé que el charma era para asustar a una madre así, pero resulta que tengo que defender mi país. Ahora resulta, bueno. Pues ni modo, yo me voy a descansar, me vale más de todo. Ya se acabó el día. Max y todos se rifaron un aumento de sueldo ahorita. Mira, 150 morlacos se los puse ahí, de mi bolsa. De mi bolsa para ellos, como chingados no. A ver, hay que poner... Oye, Maxi, pon allá, no sé, güey, unas campanas, una madre así, güey. O hay unas minas, una madre así, mi hermano. Porque estás muy tranquilo, güey, nos acaban de apedrear el rancho horrible. Y bueno, está bien. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Me agarraste de buenas? Dame tus papelillos. Fecha de vencimiento y ya valiste madre, mi amigo, ¿eh? Ya valiste, madre. Discúlpame, vas a tener que bajar un poquito. Es que tengo que hacer esto. Mi madre problema. Perfecto, mi amigo. No vas a pasar, güey, pero pues ya ya te hice bajar, mi amigo. Imagínate ese güey bien tranquilo. Claro, señor, claro. Yo bajo, no hay problema. Yo estoy para lo que diga la autoridad.
¿no? Y en mi cabeza es como, ya chingaste, amigo. Ya tienes vencido tu pasaporte. A ver, creo que todo bien. No revisé con acá con la chida, pero... Pero mira, cuando yo sé que algo está bien, algo está bien. Pues mi sentido arácnido me avisa. Y en este momento anda tranquilo. Anda más pinche clavado en el bosque. No nos vayan a llegar de cualquier... No, acá es un poquito más difícil. Pero de este lado, porque sí va a valer madre, muchachos. Perfecto. Sí, güey, pues tú sabías. Ese güey sabía perfectamente qué es lo que le faltaba. Pero bueno, pues así son ellos, muchachos. Así es esto de trabajar en la frontera. Cuídate. ¡Ay! ¡Te lo lavas! Vamos a ver, visitante, dice, de trabajo. Tamir Kamalov, el Kamas, le dicen sus amigos. Onet, esto parece está bien, está perfecto. Viene de Erkei. Pues hasta el momento no nos han dicho nada. Aquí perfecto, fecha de vencimiento. Ah, no, perdón, esta es la edad. ¡Ay, 26 años! Ya te ves más madreado, mi amigo. Pues tienes todo bien, güey. Nada más no me vayas a salir con la jalada de que traes aquí la droga. Porque si me vas a enojar, güey, me estabas cayendo bien hasta ahorita, ¿eh? De repente 25 kilos ahí. ¡Ah! Traes un chingo de maletas, papalo. ¿Y qué crees? Ya no entras. Ya no entras porque me dijeron nada de... Ninguna carga. Mira, nada más, carnal. Mira. Después, un detergente. Otro detergente. Tenemos 6, mi amigo. Ninguno está marcado con... la señal de la cruz. Es que devuelve la carga, mi amigo, por favor. Pero no pasas, güey. Perdóname, pero por normas de inspección. Y vienes bien, mi amigo, pero mira, me lo dijeron que no podías. Mira, si de repente lo dejan pasar, si me dicen, güey, la cagaste, me voy a enojar porque ahí mismo dice que no puedo dejar entrar a nadie de los que esté ahí. A ver si ahorita no me dicen, güey, le tienes que quitar esa madre. ¡Ah! ¿Dónde está el pinche? ¡Ey! ¡Kowalski! ¡Reporte de daños! ¿Tú eres Kowalski, mi amigo? ¡Bienvenido, carnal! ¡Ah, mira, bien! Bien, lo rechacé, chido. ¡Bienvenido, mi hermano! Aquí se arman los frijolazos, chingón, ¿eh? Los garbanzazos también. ¡Ah, me cansé, muchachos! ¡Aquí estamos! ¡Ya se te venció este desmadre! Pero hay que bajarte. Porque hay que revichar. Hay que... La revichón. Les digo que yo pensé que el juego... No, güey, pues estoy limpiecito, mi amigo. Digo, no me he bañado porque ahí no hay duchas, ¿verdad? Pero estoy limpiecito. Me acicalo bien. Entonces les dije que pensé que esta madre iba a ser así como... Como toda, o sea, una revisión normal, güey. Pero pues, por lo que veo, se está poniendo muy pesado esta onda, muchachos. Normas de acceso, noto bien. Fecha de vencimiento... Se te va al demonio, mi amigo. Mira, yo escucho eso a diario, mi amigo. ¿Y quién es el que tiene un arma? ¿Quién es el que tiene un arma? ¿Quién es el que anda todo güey y no sabe, pinches, renovar su pasaporte? Yo no soy, mi amigo, yo no soy. Yo vivo aquí en mi trabajo, tranquilamente, ¿eh? Vale, a su casa. ¡Ah, se le cayó esta madre! ¿A quién se le cayó? ¿O es mía? ¿Es un drop? ¿Acaso? Espérame. ¡Ábrete! ¡Ábrete, sésamo! No, ya me estoy gastando mi herramienta. Dudo que esa madre sea algo, ¿verdad? ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Aquí nada más, güey! ¡Chinga! Nada más quería revisar. Bueno, me vas a hacer dar toda la vuelta. Y vamos a perder tiempo. ¿Qué cargas, mi amigo? Vende saco de papas y paquete de café. Oye, está bien caro el paquete de café, güey. Si yo lo compré bien barato. Hace rato ese güey daba el saco de papas en 11. ¿Cuánto compras todo lo demás? 50, compra el tequilochi. Ya me lo voy a cargar, muchachos. El papel higiénico, hijo de su madre. A ver, te voy a comprar dos saquitos de papas. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Échamelos. Te compro dos. Sí, no hay todos, mi amigo. Pásale. ¿Sí era? Sí, ching su madre. También lo he hecho bien hasta el momento. Simón, cuídate, mi amigo. Ahí sí traes acá, no sé, una salsita valentina, porque aquí no venden. Sí te haría el paro. Sí me harías un parísimo, ¿eh? ¿Qué dices? A ver, tu familia está en peligro. Tengo que hacer este curso para pagar la deuda de... Te ruego que me dejes pasar. A ver, entonces estás mal.
¿Estamos bien? El Pavel Sublop. No manches, estoy bien cansado. Este, güey, pero creo que se le vence. No, todavía tienes chance, güey. A ver. Creo que al parecer todo tienes bien, ¿eh? Reino de... Ah, ya me acordé. Espérame tantito, aguántame. Es que depende qué traigas, depende qué hagas. Tengo que revisar. ¿Vale? Aguántame tantito. Dice tu familia está mal, ¿no? Pero no puedes llevar estas madres. Pero adivina qué. Pinche tierra esa, no sé para qué chinga la necesiten. Y si tu familia está mal, mi amigo, pues ni modo, güey. O sea, ¿qué quieres que yo haga, eh? Dime. ¿Eh? A ver, espérame, deja sacarlo del vehículo por si acaso, ¿no? Sí, pásale. Este güey me rogó pasar porque su familia estaba malita, ¿no? Así me dijo. Pero no lo puedo arrestar. Simplemente, ¿sabes qué? Le voy a decir, mira, no puedes pasar por esto. Espero no se ponga loco, deja ponerme el arma. Ni modo, mi amigo, ni modo. Lo tomó bastante bien a pesar de que su familia esté en riesgo, pero van a estar bien. Yo estoy seguro que van a estar bien en donde sea que estén, ¿verdad? Y... lo hacemos muy bien, muchachos. ¡Yay! ¡Qué bonita canción! ¿Sí vieron? Ha sido ascendido, mira nada más. Muchachos, ya no soy teniente, ya soy como coronel o algo así. A ver, rango capitán, muchachos, les dije, soy capitán, demonios. Y todo porque contraté a Kowalski, muchachos. La verdad fue una contratación estrella, a pesar de que no ha hecho ni madres. Pero yo confío en él, muchachos, mira nada más. Les digo que no fallo, lo traje. Maxi trabaja chingón y defiende sabroso, ¿no? Kowalski es ahí, ¿no? El Pepe resultó chido. Pero Kowalski, muchachos, está arreglando su estación de trabajo, demonios. Güey. Lástima que este mes no cobras, amigo. Porque tenemos que reducir gastos. Ahorita vengo, mi amigo. Ya ves. Cajes del oficio. Tengo que ir ahorita en la pinche madrugada, carambola. ¿Dónde se prende el carro este? Aquí está. Vámonos. Muchachos. Tengo un chingo de miedo. Pero ya se me olvidó, ¿dónde está la tienda? Ah, pues sigo el chingado signito de admiración. Aunque no me hagan una emboscada aquí, muchachos, va a valer madre todo. Y supongo que no lo tengo que matar, ¿no? Que tengo que como apresarlo o algo así. Ahí está, mira. Ando por aquí, ando viendo qué tranza. Arranco el auto. Voy poquito. Se ve la nieve. Tranquilo, mi Gary Loves. Todo bien. Vamos bien. Tú sigue tu vida como siempre. Yo soy solo un carrito aquí que... sin luces, obviamente. Porque, pues, me gusta estar así, ¿no? Me gusta estar sin luz. Me gusta ir tranquilo. Poquito a poquito. Nada más písale. Písale leve, mi amigo. Agaray. ¿Dónde está ese güey? ¡Ay, ya lo vi! ¡Qué tonto! Por alguna razón, por venir así haciendo pendejada y media. ¡Oh, shit, balls! ¿Para dónde se fue? ¡Ay! ¡Quiero ser para la izquierda! ¡Quiero pensar que para la izquierda! ¡No me digas que no! ¡Ah, sí, aquí está! ¡Oh, shit! ¡Reversón! ¡Nada sospechoso! Ahí está. ¡Ay, cabrón! ¿Pues dónde está? Aquí está. Aquí, es que acá está, güey. Ah, espera, bájate. Shhh. Al parecer ahora no nos están contando que está... ¡Ajá! Espérame, aquí hay un árbol donde me puedo esconder. Seguramente aquí va a voltear. Estoy 1000% seguro. Voy en el árbol. Pasó, se le cayó esa madre. Y lo voy a agarrar, pero bonito. Ahora sí, arresta a ese güey. Eso. ¡Policía de Afganistán! ¡Arroje sus armas! ¿Eh? Uf, déjame ver si no hay nada más. Espérate tantito.
De tantito. Su silencio, aquí yo hago las preguntas. Ok. Te escucho. ¿Qué tienes que decirme? Soy nuevo. Es que ese es el problema, muchachos. Me traen a un lugar con mucho maldito misterio. El Igorcito es malo. Ok. Sé que llevas poco tiempo aquí, no sabes toda la verdad. Hijo de tu madre. Muchachos, ¿qué puedo hacer? Mira, si lo arresto, soy parte de este problema, de este sistema que nunca va a mejorar, muchachos. Si lo libero, pues puede que no se enteren, pero aún así dejo una célula que probablemente haga algo bueno por los acaristaneños, o igual y también este güey trama algo choncho. Así es que... solo por hoy, mi amigo. Solo por hoy, Gavrilov. No vais a disparar, cabrón, porque sí me voy a enojar. ¡Chingue! Ya soy parte del puño sangriento. Digo, shh. No dije nada, mi buen Kowalski. Muchachos, me uní a la resistencia, demonios. Yo solo quería venir a cuidar este pedo. Bueno, pues ya ni modo. Déjame ver qué hago por acá. Buenos días, nada sospechoso por aquí, todo tranquilo, todo relax. Maxi, todo relax. Djokovic, ahí estás Djokovic, Djokovic, todo relax mi amigo. Buenos días. ¡Pepillo! La chinga, Pepillo no está. Te voy a decir el que está infiltrado, el hijo de su pinche madre. Ana, ahí está. Pepillo, ¿cómo estás, mi amigo? Buenos días. El periodicazo del día de hoy, muchachos, dice... ¡Ay, chinga! Tengo una carta. ¡Comunista de mierda! Gracias a ti, mi familia apenas escapó con vida. Cuando esos mafiosos... Es que cuando me amenazan, me trabo, muchachos. Cuando esos mafiosos se enteraron de que no les entregaría el dinero a tiempo, prendieron fuego a nuestra casa y mataron a nuestro perro. Te pedí tampoco, pero obviamente hay que cumplir estas reglas despiadadas. Espero que algún día corras la misma suerte. ¡Ay, güey! O sea, es del camionerito este que no lo dejé pasar. Vértebra. Se fue muy tranquilo, eso sí, ¿no? Así como, bueno, ya ni pedo. ¿Qué detalle de quemar también la hoja? Así como que dijo, mira, para que veas lo que provocaste, hijo de tu madre. Bueno, pues ni modo, así es esto. ¡Ay, Maxi, otro día, otra moneda, ¿no? Buenas. ¿Cómo estamos? Si vienes de Arkay, mira, te ahorro el desmadre y ya te tienes que ir. Mira, este güey compra los sacos de papas a 32, yo los compré en 12. Te lo vendo. Ganancia de 20 pesones. ¿Qué pedo y cómo se los doy, güey? Ahí está. Y ahí está. Un businessito ahí. En el día, muchachos, pues viene bien. Simón, gracias. ¡Ah, un puerquito! Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Ándale, bájate para revisión, no voy a estar llenito de armamento o algo así. Aunque sería muy gracioso que me hagan tener que abrir al puerquito, ¿no? Imagínate, no, o tenemos que esperar hasta que naturalmente haga algo, ¿verdad? Pero mientras, ahí está. ¡Qué bonito trae un puerquito ahí! Ven aquí. Hola, puerquito. Tú te quedas con nosotros, güey. Chinga su madre. Vamos a devolver a este güey. Me vale barriga la vida. A ver. Ni siquiera revisa tus papeles, imagínate. Espérame. Mira, dame una razón, güey, para regresarte, mijo. Y quedarme con el señor puerquito. Vamos a ponerle nombre. Orson. Dame una razón, cabrón. Dame una razón para regresarte, hijo. Que tiene todo en regla este cabrón. Chinga, les digo... Les digo, uno que quiere... Hijos, ni modo. Orson, te vas a tu casa. Orson, cuídate mucho, mi hermano. Cuídate mucho. Sí, eso, chinga bien como contestó el cabrón. Vamos a echar unas balas al aire, por nada más por... Bien, pobre de Orson. Orson, que te vaya bien, mi amigo. No me despedí bien de ese wey, chinga. Les digo que de mal en peor, muchachos, de mal en peor. Ok. A ver, vamos a ver. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Voy! 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 ¡Voy!
¡Órale, cabrón! Pues es que Pepe también tú, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. No, acá, güey, acá, güey. ¡Písale! ¡Vámonos! ¿Para dónde se fue? Para la derecha, ¿va? Venga, allá voy. Y te digo, tengo a Kowalski, tengo a Pepe, tengo al pinche Djokovic, tengo a Maxi. Ninguno de esos cabrones se levanta y agarra la patrulla. El Pepe está ahí al lado, güey. ¡Ah! ¡Espérate! ¡Oh, diablos! ¡Pinche topezote, muchachos! ¡Oh! ¿Vieron cómo volé? ¡Ya párate, cabrón! Ahí voy, ya veo la placa un poquito. Con razón su carro estaba todo madreado. Mala suerte para él que el mapa de Acaristán esté bien chiquito. Ándele, ándele, perrín. ¡Ya te cargo el payaso! ¡Ah, maldita sea! No pude hacer la 3.16. Que es darle ahí un poquito para atrás, muchachos. Y tumbarle el carro. ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡Qué chingados había ahí! ¡No puede ser, güey! Ya le dimos 7 vueltas al mapa. ¡No! Estaba a punto de llevarme ese cabrón a la cárcel. ¡Carambolas! Mira, ya está perdiendo el control, ya está perdiendo el control, ¡está perdiendo el control! Creo que hasta lo hizo adrede. Ahora sí. ¡Chingada, madre! Que no tiene, es que no tiene trompa esta madre como para botarlo. Da la vuelta bien. ¡Eso! ¡Chingao! No. ¿Dónde está? Ah, estás atrás. ¡Eje! ¡Eso! Oh, déjame salir de este lado porque... Y ya te cargo el payaso, mi amigo. Te apliqué la reversiña de nacimiento. Ven aquí. Baja del vehículo. ¡Arrestado! Siempre, joven. ¿Cómo chingando? ¿Cómo que no ha terminado, mi amigo? ¿Cómo pasan a creer? ¿Se dieron cuenta que me están dando tiempo para regresar a mi chamba? Hijos de su madre. Y esta madre está explotando, muchachos. Ya ni me acuerdo para dónde. A ver. Ay, Dios de mi vida, muchacha. Esta es la vida de un guardia fronterizo que por las noches velarás, ¿no? Yo creo que ahorita, muchachos, vamos a dejar pues a este carnal. O sea, lo voy a dejar hasta allá. Lo tengo que arrestar, creo. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Oh! ¡Les digo, no se puede poner peor esto! ¡Qué rayos! ¡Oye! ¡Oh! Ay, güey. Oh, están pasando de lanza, muchachos. Pero como si... Ya sé dónde estoy. Pero como no, man. Luego, ahora resulta. Yo creo que este compita tenía ahí como... Yo creo que los que lo estaban esperando, ¿no? Quiero pensar. ¡Ay! ¡No! ¿Qué? No, muchachos. Fueron muchas emociones para un solo capítulo. Esto se está poniendo loquísimo. Ya descubrimos que hay un desmadre detrás de todo esto. Ya me disparan. Son bien groserotes. Ya no sé. Ya hasta tengo misiones de repente ahí. Todo. Y no arreglé la maldita camioneta. Maldita sea, muchachos. Pero bueno, aquí vamos a dejar este capítulo. Bastante emocionante. Nos dejó así al final como... Como rayos, nos dejó fritos, ahora sí. ¡Güey! ¡Me acabo de dar cuenta! Ve, un momento, antes de irnos. Ahí va. ¿Está la carta? No está la carta. La carta me dijo, tengo miedo, muchachos, tengo miedo. La carta me dijo, ojalá te pase lo mismo de la casa quemada. Espero que algún día corras la misma suerte. ¡Ay, güey! No, ni interés de nada de allá. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Demonios, muchachos! ¿Lo merezco? No lo sé, yo solo estaba haciendo mi trabajo. No sé si lo merezca o no. ¡Pepe, arregla esta madre! ¡Porque exploté, cabrón! ¡Hijo de tu madre, regala! Eso, gracias. Ay, muchachos, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. El juego se está poniendo bastante interesante. Ya nos hicieron de todo. Nos dispararon.
todo estuvo horrible, muchachos. Acabamos de una forma trágica. Afortunadamente regresamos a la vida, pero ha sido un día muy difícil en este puesto fronterizo. Muchachos, hasta aquí dejo este video. Recuerden suscribirse, muchachos. Si esto te gustó, compártelo, dale like. Y ahí manténlo ahí con la campanita también para que les avise cuando haya un video nuevo, muchachos, ¿no? Entonces, también las redes sociales, ahí están. Estamos como Turbo Foston y Chad Vilos en TikTok e Instagram. Y yo los espero, muchachos, en un nuevo video. Recuerden suscribirse. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Ay, este trabajo me está estresando. Bye.